Muy buenas noches, alumnos de la Preparatoria Anexa a la Normal de Coacalco. Hoy es día 27 de marzo del 2020. Son las 7 de la noche. Bueno, faltan 3 minutillos. Quise iniciar la transmisión porque me refieren que tengo buena señal. Sin embargo, estoy checando en la computadora con toda la intención de verificar que la información que he preparado se encuentre también disponible para ustedes. Así que denme unos segundos para poder identificar en dónde se puede encontrar. Es que requiero de saber. Ok, me dice que tiene poca señal, así que pues vamos a hacer lo posible por poder desarrollar y trabajar hasta donde nos sea posible. Sí me saco un poquito de onda pensando en que se está desarrollando el trabajo. Permítanme. Ya me apareció como que está en vivo. Necesito ver si me escucho. Perfecto. Buenas noches, qué bueno que están ahí trabajando. Vamos a iniciar. Esta semana, con el trabajo de introducción a las ciencias sociales, tenemos una lectura en particular. Nuestra lectura se llama Un acontecimiento histórico y corre de la página 57 y la página 58. La página 59 y la página 60 son algunos fragmentos de frases y otras son con unas imágenes que también está asociado para que podamos, pues ahora sí que checar, pues algunos datos que hay que colocar ahí. Eso es lo que se va a enviar. Se va a enviar las ideas principales subrayadas, tanto de la página 57 y 58, como las dos siguientes actividades, en este caso que aparecen en su libro de texto, que es este. Este es el libro de texto que ustedes tienen. Algunos poseen fotocopia, algunos otros pues tienen el libro de texto. Entonces vamos a desarrollar la página que dijimos, página 58, 57 y 58, que son estas. Esperen, estoy en otro lugar. 57 y 58. Esta es la página. Aquí ven un cosón, que es este de aquí arriba. Este. Este corresponde a la actividad anterior. Ahorita vamos a desarrollar el que aparece con la línea de tiempo. Y a un lado está, en la parte de atrás, se encuentra una lectura de doble columna. Ay, a ver si se ve. La lectura de doble columna, es que le da mucho la luz. Está la lectura de doble columna y luego, esta es la lectura de doble columna. A ver, vamos a ver qué hace la luz, la luz, la luz, eso es. Y después tenemos unos dibujos y unos reactivos para que nosotros desarrollemos. Justamente esas dos páginas son con los recursos que les decía. Hay unos recursos de orden y, en imagen, que es la parte icónica. Un icono, recuerden que siempre es algo que nos representa un proceso, pero que no siempre presenta tener palabras, y nosotros le vamos a poner palabras. Justamente con estas dos lecturas, que es la del momento de la práctica individual de la página 61 y la página 62, justo con la 57 y la 58, que son las que vamos a desarrollar la próxima semana. Esta semana, para finalizar y arrancar con la siguiente, o sea, es un trabajo conjunto entre la primera semana, que fue esta que está terminando, y la siguiente. Para ello vamos a trabajar con lo del acontecimiento histórico. Ay, chicos, ustedes saben que no estoy acostumbrada al maquillaje, entonces me pica. El cual dice que es hacer una referencia a un evento o hecho que sucede de manera repentina y que es generado por causas determinadas, al mismo tiempo que genera consecuencias a los consiguientes sucesos encadenados. O sea, todos los eventos que nosotros tenemos a nuestro alrededor pueden salpicar otras esferas de las vidas de todas y cada una de las personas. Al salpicar esferas en el asunto local, después en el asunto municipal, luego al asunto, pues vamos a decir que estatal, y luego al pasar a la parte nacional, hay ya un evento de orden histórico. Hoy estamos viviendo con el asunto del CONAVID, un evento de orden o un acontecimiento de orden histórico que está modificándose a partir de un
de una cosa que no vemos, que es algo invisible al ojo simple. Para poderle ver necesitamos estar armados y equipados de pues, tecnología de que pueda permitir observar las partículas pequeñas, dando así una combinación de resultados que son estudiados por diferentes ciencias de acuerdo a su interés. Este es un pequeño extracto que saqué de su libro de texto. O sea, es algo que ustedes ya tienen bien, 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 bien presente. Ahora, cuando nosotros tenemos todo este marco teórico que le voy a llamar introducción y este libro representa nuestra fuente con la que nos estamos aferrando como un marco referencial para lo que nosotros sabemos, entonces vamos a trabajar con la información que tenemos. Esto es nada más como tener un eje de lo que vamos a trabajar, porque de alguna manera un tiempo o muchos tiempos históricos en nuestro país le han dado forma y sentido a lo que hoy somos. ¿Qué debo de hacer entonces para elaborar el proyecto transversal en este parcial? Este es el segundo parcial de nuestro segundo semestre. Por lo tanto, pues primero tenemos que ir al blog, como nos lo marca aquí, tenemos primero que ir al blog y sacar o extraer los datos que nos está pidiendo para elaborar un trabajo en formato PowerPoint. El formato PowerPoint vamos a desarrollar y que en un momento dado va a dar fe y testimonio de lo que estamos realizando a través de una realización de un documento de una materia en la cual yo no había trabajado con ustedes, que es esta de Introducción a las Ciencias Sociales, ICS. Por lo tanto, ahorita los saludo, mis amores. Espero que hoy la personita que nos visitó el día de ayer y que tuvo a bien esconderse detrás de una, pues de una careta, ¿no? Yo espero que no se presente, y si se presenta, pues miren que lo reporte YouTube, yo no tengo problema. Ajá. Vamos a trabajar entonces. Nuestro proyecto transversal para el primer grado de LePuanc debiera de tener los datos básicos que siempre hemos manejado y que siempre manejamos en que presentamos una portadilla y de ahí pues algunos otros datos. La sugerencia, bueno, pues es la comunicación para que ustedes puedan tener la evidencia. Que ese problema, ahorita es ese problema. Ya me han estado llegando algunos trabajos y los he estado regresando porque carecen tanto para el taller de desarrollo del pensamiento como para el taller, para esta que es la materia de introducción a las ciencias sociales, está careciendo de las evidencias de contacto entre ustedes, de tal manera pues que se echaron el volado y dijo fulanita, es el que va a hacer todo el trabajo y va a decir que yo lo hice y va a decir que tú y va a decir que tú. Pero ahorita yo quiero la evidencia. Así como ustedes están teniendo la evidencia conmigo ahorita de que estoy trabajando, de igual manera ustedes se van a comunicar vía, pues en este caso, vía correo o vía, de preferencia correo. ¿Por qué razón? Porque cuando usamos el correo nos obligamos a utilizar la famosa etiqueta con las cuales yo estoy trabajando con todos y cada uno de mis grupos, tanto primero uno como primero dos y primero tres. Siempre he trabajado la parte de la etiqueta. El grupo primero uno tiene rasgos muy sencillitos de la etiqueta. Los otros dos grupos sí tienen un poquito más de saber qué cosa es la etiqueta. ¿Qué es la netiqueta? Bueno, la netiqueta no es otra cosa más que el arte de podernos comunicar en un espacio digital. Bien, esta es una nueva instalación. Yo le llamo instalación porque así se me enseñó en la carrera, pero ustedes la conocen como diapositiva. Esta es la famosa diapositiva que todos tenemos acceso a ella. Nuestra portadilla, bueno, creo que no hay problema. Tenemos que incluir el escudo escolar, los datos, el nombre completo de nuestra escuela, el grado escolar, en este caso ustedes que se encuentran en el segundo semestre, los integrantes y traer el escudo escolar. Eso no me genera problema. Ustedes a su vez tienen un documento cargado en el blog en donde aparece una tabla y la tabla tiene un conjunto de elementos. Dice primer rasgo o diapositiva. Viene así como diapositiva. Esa primera diapositiva nos permite identificar no tanto que es la diapositiva, sino qué rasgos debe de tener. El problema aparece cuando se tienen que mostrar que ustedes están comunicando, ya sea para el taller de habilidades, en este caso el taller de desarrollo del pensamiento, como este otro que es el proyecto transversal, pues no están cumpliendo con ese requisito que se les está pidiendo. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar para que ustedes visualicen cómo es que le vamos a hacer.
Voy a utilizar una fuente de referencia que tuve con su maestra orientadora, que sirve de paso, me pueda servir para que ustedes comprendan que se está haciendo un seguimiento y que este seguimiento en un momento dado lo estamos teniendo también sus diferentes docentes. Bien, déjenme saludar porque sí estoy con el pendiente y no tengo mis ojos, así que no los encuentro. Nunca los he encontrado, por cierto. Dafne, Aurora, Rafael, muy buenas tardes. Samara Hurtado, Samantha Soto, Jessica Domínguez, muy buenas noches, mis amores. Renata Cortés, Renatita, fíjate que a ti en particular, Renata Meli, no me llegó bien tu correo, entonces no te puedo incluir al Classroom. Me gustaría que al correo que dice Miss con doble S, punto, Rosy con Y, punto molas, molitas, arroba gmail.com, me hicieras llegar tu correo porque no te he podido incluir y estás como que fuera, me preocupa. Renatita, Amelie, Edgar, Abel Sosa, Yareli, creo, dice, Yareli Lisset, Rosy Pérez, Alan, buenas noches, Alan Top, Rosy, Betty Camacho, hola hija, buenas noches. Miranda Lamilla, Edith, Terrazas, Fernanda Escobar, y son las que tengo hasta ahorita. ¿Va? Muy buenas noches, mis amores, qué bueno que me están acompañando y qué bueno que están haciendo uso de la etiqueta. Recuerden que siempre que estamos en red, como ahorita que son las redes en tanto a YouTube, sí hay una penalización cuando hay ciertas circunstancias como las que se presentaron el día de ayer. Yo esas cosas no las puedo controlar desde aquí. Sí pudiera, pero me es un trabajo. O controlo eso o controlo la clase. Y yo prefiero controlar la clase y que YouTube se encargue de amonestar y de penalizar a quien tenga que estar haciendo las cosas. Yo no voy a penalizarlos más allá de la parte educativa. Sin embargo, pues bueno, a veces somos muy inteligentes y usamos una careta, ¿no? Y pues les funciona de momento. Conmigo les puede funcionar, pero con YouTube no, porque tiene tus datos, sabe tus teléfonos. Y pues bueno, tienen una penalización porque finalmente eso se llama cyberbullying. Y bueno, pues tienen sus propios códigos de ética. Se supone que todos firmamos eso. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí y que ustedes se puedan presentar de una manera apropiada sin ese tipo de llamar la atención. Por otro lado, pues en ocasiones que uno no quisiera, pues uno se presenta con situaciones así y que pues lamentablemente, pues así como andamos luego en la calle, nos tocan o nos dicen cosas, no lo podemos controlar y tampoco me voy a exponer. Entonces les pido de favor que antes que nada, yo no sé quién era la persona y la verdad no quiero saber, pero pido una disculpa pública por las situaciones que la persona pudiera hacer o por la incomodidad que les pudiera a ustedes haber generado, porque yo entiendo que muchos pues se perturbaron y hubo gente que pudiera haberse pues pensado en seguirle el cotorreo, pero otras personas que no. Yo desconozco la persona del grupo por diferentes rasgos que no voy a exponer ahorita y no le voy a dar más tiempo, ¿ya? Bien. Mis amores, necesito ir al documento porque lo tengo un poquito perdido. Así que necesito ver el documento. Sí, hay mucho trabajo. Quiero comentarles que esta semana ha sido una semana de mucho aprendizaje. Y pues al igual que ustedes, este aprendizaje ha sido intenso, ha sido hasta cierto punto agotador, porque de la misma manera en la que ustedes en un momento dado, entonces así también hemos sido bombardeados nosotros en virtud de que demostremos que estamos trabajando. Entonces, cada día ha sido una demostración distinta entre las diferentes instancias del tiempo que nosotros les dedicamos a ustedes y a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos en constante capacitación. Desde la semana pasada, desde el día viernes, que ustedes ya no fueron a clases, el viernes nosotros en clases, ahora sí que en la escuela
de manera presencial, recibimos una capacitación desde las 8 de la mañana y hubo quien se quedó hasta más allá de la 1 de la tarde. Yo ese día ya no me pude quedar por una situación muy personal. Sin embargo, casi siempre en todas las capacitaciones, en todas las jornadas que les llamamos, bueno, pues se les llama jornadas académicas, siempre he estado presente, excepto esta otra, porque como fue extraordinaria, yo ya tenía un compromiso ineludible. Sin embargo, me presenté y estuve el mayor tiempo posible. Yo me retiré a las 11:30 de la mañana y pues hay varios testigos dicho. Sin embargo, pues ya había yo estado presente a lo largo de toda la capacitación y de todas maneras había cargado la información que se me había solicitado en el blog institucional en el momento en el que, pues ahora sí que recibí la invitación. Porque pues, el blog se construyó en un fin de semana y yo recibo la invitación hasta el día jueves, que fue cuando cargué la información. Así que la información que ustedes encuentran en el blog de la escuela es esta que aparece aquí, sin el logo porque no me permite cargar el logo. Esta es la información que ustedes encuentran y vienen los aprendizajes esperados que se me están solicitando en la escuela, la introducción al tema, nuestro propósito y obviamente la estrategia pedagógica para el proyecto del equipo de proyecto de transversal, que finalmente le va a dar forma y sentido, pero hasta la segunda semana. No tenía yo muy presente y les antecedo una disculpa por haber presentado esto y que en un momento dado hubiera hecho tanto ruido, porque tampoco no teníamos indicaciones precisas. Ahorita sí ya gozamos de indicaciones precisas. Pero en ese momento, cuando fue el jueves y viernes, ustedes se hubieran dado, o yo me imagino, quiero pensar, me quiero atrever a pensar que ustedes también se percataron después de la circunstancia que nos bombardeó, que nos desbordó y que no pudimos tener un control. Ay, mis amores, muchas gracias por todos los corazones que me hacen llegar, por todas sus manifestaciones de afecto. Decía yo que el jueves fue un bombardeo de quiero esto, necesito lo otro, entraban a salón unos, entrábamos a salón otros, y necesitamos esto, necesitamos lo otro, entre nosotros como docentes y entre orientadores. Todo eso nos aconteció la semana pasada, presencialmente con ustedes. Ya no les quiero contar todo lo que hemos pasado por esta otra, que ha sido que súbete a esta otra y a esta otra. Hemos tenido preguntas, no pocas personas en línea, pero las comunidades en las que yo he estado trabajando, en las que se me ha capacitado, han sido comunidades de 2,000 personas, que para que puedas colocar una pregunta, pues es obviamente que pasan y pasan y pasan los comentarios y se fue tu pregunta y nadie la peló. Así que, pues bueno, a mí me pasó así. Yo puse mi pregunta muchas veces y nunca me la contestaron. Yo quiero pensar que la persona o no vio la pregunta o no sabía la pregunta y para decir o para inferir que no sabía la pregunta la dejó ir porque no quiso contestarla. Es otra forma también de evadir una pregunta cuando uno no conoce la respuesta. Pero también pudo haber sido que pasaba tan rápido el chat, era tan rápido porque éramos 2,000 personas en el lugar y todas queríamos decir aquí estoy presente porque era un rasgo que se nos solicitaba. Pues bueno. Así en esas capacitaciones, yo sé que ustedes también se sienten ahorita como que ajenos porque pues no habíamos tenido la oportunidad para mi grupo primero 2 y primero 3 de tener una presentación de esta magnitud con recursos como lo que estoy pasando ahorita, que son recursos tanto videográficos como recursos de manera directa sobre la YouTube o sobre un documento en formato Word. Casi siempre les he dado las indicaciones por una pizarra. Bien, ahorita ya estamos ante el proyecto transversal de mi materia. ¿Cómo va a ser con los demás compañeros del proyecto transversal para este periodo? Mis amores, no lo sé. Todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, casi siempre, como ustedes saben, los que han estado trabajando ya conmigo en el semestre anterior, saben que yo cada parcial le dedico una actividad, le dedico un tiempo y le dedico una parte de la evaluación al trabajo del proyecto transversal. Y yo estoy segura que ustedes pueden dar fe y testimonio de que siempre se ha hecho algo. Entonces, en esta ocasión, como es un trabajo para el proyecto transversal, y le voy a dar cuánto quedó. A ver, recuérdenme, mis amores, en la rúbrica, sobre todo de primero 2 y de primero 3, qué porcentaje se le había destinado o se le está destinando al proyecto transversal, porque voy a seguir con ese tenor. Recuerden ustedes que están en el chat, si es el 30 o es el 50, no lo recuerdo. Yo ahorita no lo tengo muy presente, pero ustedes sí, porque se lo llevaron por escrito.
Y hay quien tomó incluso captura de una fotografía donde aparece segundo parcial, materia fulana de tal, mi nombre, y aparecía la rúbrica. Me lo quieren recordar, no sé si es el 40% del proyecto transversal, y por eso es que también estoy pidiendo estas características. Primero que nada, dice que leas con atención los dos textos, estos dos textos que se llaman La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez y la otra que es La política agraria. Vamos a ver esos dos textos. El primer texto es un texto corto, es un texto del género literario, pues en este caso es novela. Es novela mexicana, novela de corte histórico, tiene 5 páginas, de acuerdo con el tamaño de la letra que tengo yo ahorita, porque esta letra puede bajar hasta dos páginas, pero obviamente que la letra es así muy pingüiquita, muy chiquitita. Yo ahorita la estoy colocando de tal manera que ustedes puedan visualizar en su pantalla, ya sea que estén trabajando desde una computadora o desde una tablet o desde un iPhone o desde donde quiera que estén. Están teniendo una visualización del documento que les dejé, que se llama La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez. Tenemos entonces una lectura que tiene y que corre en tenor de una situación de un grupo de personas que se encuentran involucradas en una situación en el pueblo. Y en esa situación en el pueblo, pues vamos a poder encontrar incluso algunas palabras un poco chuscas, pero nos hablan de un fenómeno en particular. Ese fenómeno es la reforma agraria, explicada y contada, porque antes así se les contaba a nuestro pueblo mexicano, pues la parte histórica para que la gente entendiera y se les insertaba, como aquí aparece, ¿no? Se les insertaba algunas palabras para tener temor, como a la fecha, ¿verdad? De ciertas políticas de orden, pues de control social. Entonces, pues no les va a parecer tan extraño. Hay algunas palabras que son chuscas, les decía, porque son como esta que dice, sí, señor, ¿no? Señor, señor, no señor, sí, señor. Y debiera de tener este acento porque de hecho, pues nos diera aquí la palabra tantita agua, señor. Esta frase, pues es muy, muy de pueblo. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando nuestros poblanos, cuando la gente se habla en diminutivo en los pueblos, no es para hacer algo pequeño o para decir que somos miniatura, es al revés. De acuerdo con la terminología nahuatlaca, con la terminología, cuando nosotros hablamos náhuatl, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, este que dice tantita, no es que quiera que le des una cucharada o que le des con un gotero, sino que esa agua que va a recibir para la persona es sumamente valiosa. Entonces, por ejemplo, decir, ay, es que mi Rosita, o decir mi Juanito, o decir Jesucito, no significa que la persona sea menospreciada, es al revés, es para dar al señor castellano, lo manejan como un acto de desprecio, como un acto de miniaturización, y no, no es miniaturización, no, es al revés, es decirte que eres muy valioso para mí, muy valiosa. Como decir mi amorcito, no significa que seas algo pequeño, es una forma de cariño en donde puedo reconocer que tengo un gran afecto por ti, ¿no? Si nos dijéramos, ay, es que mi amorzote, es que fulanote, ¿no? Ya fulanote, pues ya es una palabra como que hasta suena como que un poco incómoda. Entonces, tenemos que tener presente que siempre que usamos este tipo de diminutivos es como para valorar ciertas palabras. Aquí tenemos algunos personajes, por ejemplo, está Crescencio, está este pueblo que es el presidente municipal de San Juan de las Manzanas, aunque no siempre se dice su nombre, sí se hace presente un personaje destacado y que bueno, pues hay personas así que esta lectura nos está hablando de ello. La lectura se lee, dijera mi esposa, en una sentada al baño, te chutas esta lectura. Y pues bueno, el tema es un tema difícil que tiene que ver con los beneficios que se tiene al tener un terrenito, al tener una tierra y cómo se ganó el terreno que tienes en tu casa o el que fue de tu abuelito o qué tiene que ver la reforma agraria en mi vida. Bueno, ahora vamos a ir a la política agraria. Este sí es un texto duro. El texto de Valadez es un texto suave, es un texto literario. El texto más duro y es el reto para el equipo es el texto de la política agraria. Para empezar, la palabra política. Ajá.
La palabra política tiene, para empezar, hay personas que van a fluir con el texto y hay personas que no lo van a aguantar. Sin embargo, pues el texto se maneja con cierta calidad porque es un texto que está dirigido, primero que nada, a estudiantes, a amantes del género, está dirigido también a politólogos, está dirigido a, pues, a investigadores, y ustedes ahorita están fungiendo ese papel, es el papel del investigador. Tenemos que entender primero qué cosa es la política agraria, como una, pues vamos a decir que como una, un concepto que tiene que ver con las ciencias sociales. Están juzgando dos cosas, uno, un momento histórico, y otra, una disciplina o una ciencia, que es la, en este caso es una ciencia de orden social con la que se nutre la historia, que es la política, la economía, la política. Este documento va a hablar de política y va a hablar de economía. Tenemos también entonces que en el análisis, el documento se llama análisis de una práctica gubernamental. Ese es el documento original. Cuenta, si tú quieres buscarlo en internet para dar con la fuente de consulta de este documento, que es el capítulo 4, esto que estamos leyendo es el capítulo 4 y son 16 páginas de acuerdo con lo que me marca el puntero en la parte de aquí arriba. Bien, estoy viendo que están atentos. Tenemos entonces que esta política, en un momento dado, ya que nos dio un cuadro como un referente, tenemos un referente con estos textos, nos va a hablar de un conjunto de elementos que de momento las personitas que van para abogados van a amar este documento. Todos aquellos que van para abogados van a amar el documento. También aquellas personas que van a trabajar como, por ejemplo, con la educación o que están interesados en la historia, este documento les va a ayudar muchísimo. El documento habla inclusive desde momentos, desde nuestra, la fusión de las culturas, cuando llegó Cortés y se hizo la transformación de un México indígena a un México colonial. Habla parte de esas historias y bueno, en un momento dado, ustedes como estudiantes de la EPUANC y de primer grado, en este caso segundo semestre, sé que como acostumbramos manejar el proyecto transversal, vamos a poder dividirnos los trabajos por epígrafes. ¿Qué es un epígrafe? El epígrafe es 4.2, problemática agraria, porque el epígrafe anterior era política agraria. Era, a ver, vamos a ver, no vaya yo a estar diciendo una tarugada. No, son los antecedentes. El capítulo 4 se llama la política agraria y el epígrafe 4.1 son antecedentes. Ya iba yo a decir una barrabasada. Así que tenemos 4.1, seguramente alguno de ustedes se lo va a repartir y le va a tocar comprender algunos aspectos y resolver. ¿Qué le tocaría entonces a nuestro compañerito? A nuestro compañerito o compañerita le tocaría identificar, en este caso, el párrafo en cuestión, el párrafo que supongamos le llamó la atención para poder hacer su sustento teórico, tendría que hacer una toma de captura de pantalla del documento, porque el documento, al menos a mí ahorita, no me permite editarlo. Sí me permite resaltarlo, como yo ahorita que hice un recuadro, y poder tomar una foto, una foto de captura de pantalla, poder elegir el cuadrito de mi interés. Por ejemplo, a mí me pareciera importante resaltar esta información que aparece en la página 72 y con él voy a decir qué es lo que yo entendí como alumno. Y una vez que ya lo entendí como alumno, se lo voy a mandar por correo a la persona que está compilando todo el documento, porque yo sé que también eso es así, ¿no? Ya tengo el documento, en este caso es la cita textual. Voy a colocar cuando yo mando mi documento con mi compañero o compañera que va a compilar el dato, le voy a colocar mis palabras y entonces ya coloco mi interpretación de lo que yo entendí. Comprendo que este documento es un documento especializado. Así que parte de lo que ustedes entiendan va a ser muy interesante para mí saber qué es lo que ustedes están comprendiendo. No quiero que me parafraseen, porque pues ustedes tienen hasta cierto punto un conocimiento limitado de este momento histórico de nuestra vida. Digo de nuestra vida porque todos tenemos un techo en casa.
y si se ha rentado, sea comprado, sea en testamento, sea como sea, hay una historia de esa tierra en la que estás ahorita en casa. Y de esta tierra lo manejan tanto tus padres, también lo manejaron tus abuelos y los abuelos de tus abuelos. Entonces, de eso van a hablar, de la parte de que ha impactado en nuestras vidas. El epígrafe 4.2 puede corresponderle tal vez a otro compañero. ¿Y por qué? Pues porque va a hablar de otra temática. Como es más corto, pues a lo mejor le corresponde también el epígrafe 2.3, que es la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual todavía existe. De ahí entonces viene un conjunto de epígrafes y cada epígrafe tiene un contenido en particular. Aquí ya tenemos hasta cierto punto estadísticos y si ustedes observan son un conjunto de presidentes con su dominio y control de ciertas cosas y debemos entender la tabla. Pero si no entendemos la tabla, no hay problema. También nos lo explica. El documento nos lo explica. Tenemos un conjunto de tablas, ¿va? ¿Cómo se van a repartir? Ustedes saben. Yo no sé cómo se van a repartir. Lo que sí sé es que son las dos lecturas. Son 16 páginas más la muerte tiene permiso. Son 21 páginas. Ustedes sabrán cómo se reparten el trabajo. ¿Por qué? Porque hay equipos que son de 3, hay equipos que son de 4, hay equipos que son de 5. Dependiendo de los trabajos que hicieron tanto con el maestro Angelito Torres, a quien le mando un saludo, y también con la maestra Minerva García Moncayo, a quien también le hago llegar un saludo afectuoso. Bien, una vez que nosotros tenemos ya las dos lecturas, entonces ahora vamos al documento y es, ¿qué pide? Aquí dice, la muerte tiene permiso. Este documento que ustedes están viendo, lo pueden encontrar en su blog, en el blog de la escuela. Necesito saber si ustedes quieren que se los cargue al Classroom. En el Classroom no está, solamente está en el blog. En el Classroom, repito, no se encuentra. Si ustedes pueden y quieren descargarlo en el Classroom, o en este caso en el blog, si requieren que se los pase al Classroom, se los paso al Classroom para que ya nada más lo copien y la tabla pues la desarrollen. Esta es la tabla. La primera tabla es Edmundo Valadez. No hay más, pero en política agraria sí tenemos que indagar los autores. Aquí está Edmundo Valadez, este es el autor. Pero entonces, ¿quién es el autor de La muerte tiene de política agraria? Para que encontremos los autores de política agraria, tengo que ir primero a la página PAR, a cualquier página NON, o sea, que termine en NON. Y ahí aparece el nombre del documento, dice Análisis de la Práctica Gubernamental. Lo ponen en su buscador, ya sea Firefox, ya sea Explorer, ya sea Google o el que tengan. Y buscan quién es el autor y ya entonces ya lo pegan en su o lo escriben aquí en su documento. Fecha en la que se escribió, mismos datos. Ahora, el de Edmundo Valadez no trae cuándo se escribió. Habrá que ir a buscar la información a su Explorer, a su Firefox, a su Google o al que ustedes tengan, porque yo desconozco mucho de qué buscadores son sus consentidos. Una vez, bueno, aquí ya dijimos, yo ya expuse, explica y argumenta qué tipo de texto es. Eso yo ya se los di durante el video. En uno dijimos que era un documento, formal y que es un documento de orden científico. Uno de ellos, ustedes sabrán cuál. Es un documento de orden científico del género jurídico y en este caso también es un documento científico. Primero que nada es un documento científico del género jurídico. El otro es un documento literario mexicano y que, bueno, pues es eso, ¿no? Es un documento literario del género literatura mexicana, contemporánea. Ahí ustedes sabrán cuál será. ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor de cada uno de los documentos? Hay dos mensajes. Ustedes me dirán, ¿es que la política agraria? No. Hay dos mensajes. Uno está dedicado a trabajar la información a un pueblo y el otro solamente a unos cuantos. Entonces, la información que se da a unos y la información que se da a otros es una información diferente. ¿Qué tendría que ver o por qué tendría que ver? Bueno, eso tendría que ver con los rasgos que son más destacados para los lectores. ¿Qué rasgos más destacados pudieran tener todos aquellos que entendieron la primera lectura, que es la de Edmundo Valadez?
La primera lectura podría decir, ah, ya me pidieron que sí lo cargue. Dicen, sí, cárguelo, lo voy a cargar hasta mañana, mis amores. Les cargo este documento al Classroom para el grupo primero 2 y para el grupo primero 3. Lo que haga con un grupo se lo voy a mandar al otro para no, pues vamos a decir que ser cordial con uno y ser cordial con el otro, pues la verdad es que no. Yo voy a hacer lo que haga con un grupo, hago con el otro grupo. Yo lo cargo con gusto, lo cargo al Classroom, se los hago llegar por medio de una notificación, que pues también estoy aprendiendo a manejar el Classroom, mis amores, así que ténganme paciencia, son cosas que yo no sabía, es una plataforma diferente de la que llevo en Prepa en Línea SEP, porque la plataforma de Prepa en Línea SEP ya es algo que ya estaba diseñado, a mí nada más me dijeron califique esto, pero ahorita el Classroom tengo que diseñar, ando de arquitecta digital cargando mi salón, y luego haciendo una llave, y luego colocando los pupitres, y luego haciendo las pantallas, y por último estoy haciendo esta clase. Así que tengan mi paciencia. Dice, ¿cuáles son los rasgos más destacados de los lectores? Mis amores, ya dijimos, para uno, que son los, ustedes distinguirán cuáles, es para todo el pueblo en general, siempre y cuando sepan leer y tengan interés en el tema. Para el otro, no está dirigido para todo el público en general. Si ustedes me ponen público en general, tache. Ya me imagino ustedes leyendo la política agraria a un niño de 5 años para que se duerma. Se van a dormir ustedes, pero el niño no va a entender nada, no se va a alucinar nada y va a dar más lata. Entonces, no es para cualquier público general. Tache, tache. Nunca me pongan público general. Tenemos que ver qué tipo de público es el que le interesa ese tipo de información. Entonces, ¿qué tipo de información les pudiera interesar? Texto de política agraria, abogados, sí, abogados, topógrafos, estudiantes, pues en este caso, de, pues no sé, de historia, de sociología, de prepa, ustedes verán que en el otro sí puede ser, pues, personas que sepan leer, que les llame la atención, que les dejen una tarea como ahorita, que les estoy dejando ser estudiante, ¿ok? Pero no me pongan público en general porque no es para todo el público general, mis niños. Dice, coloca el contexto del texto. Así como que, ¿qué? ¿Qué cosa es un contexto, mis amores? Recuerden que siempre que nosotros tenemos un libro, por ejemplo, una lectura, podemos saber, ah, bueno, este es un libro para primaria, es un libro para secundaria, es un libro para qué. Eso ya es un contexto. Cuando nosotros tenemos con claridad, reconocer, es un libro gordo, muy grande, trae pura letra, no trae ningún dibujito, uff, ¿para qué tipo de población será? Ah, bueno, es un contexto universitario, ah, es un contexto infantil, y luego, bueno, es un libro creado por una persona o por varias, aquí tenemos una o tenemos más personas, ¿quiénes son los autores? ¿Va? Si el autor es un autor muy reconocido, el libro va a costar muy caro. Si es un autor no tan conocido, pero tiene una buena información, el libro va a ser accesible. ¿El autor está vivo? ¿El autor está muerto? Si el autor está vivo, puede que el libro sea un poquito más carito. Si el autor ya falleció, se abarata el libro. ¿Por qué razón? No sé todavía, pero se abarata. ¿El libro es de pasta dura? ¿Es de pasta suave? ¿Quién lo escribió estaba en México? ¿Estaba fuera de México? ¿Ese libro se hizo con la intención de hacer una tesis? ¿Con obtener un grado? ¿Se pagó por ese libro? ¿Se escribió porque la persona estaba indignada por lo que vivía y lo tuvo que pasar como en una novela, en un cuento, porque lo hubieran matado si hubiera expresado ese tipo de cosas? Recuerden que también la famosa libre expresión está con pincitas, la libertad de expresión. Edmundo Valadez tuvo que expresar cosas con pincitas, porque si no, recuerden que está hablando de política. Y una forma de hablar de política en ocasiones es hablar a través de un cuento, a través de una novela o a través de una denuncia. ¿Qué es? ¿Va? Aquí en las ideas principales es donde vamos a aportar el trabajo de los compañeros. Los trabajos de los compañeros
que se van a encargar de jalar la información suficiente para decir esto es lo más interesante de este epígrafe o de este otro epígrafe, o de estas páginas, esto es lo que yo entendí más importante. De igual manera, las ideas secundarias. Ajá. Siempre ustedes, a cualquier lugar donde vayan, siempre van a estar viendo ideas principales e ideas secundarias. Inclusive, cuando hicieron su examen para COMIPEMS, les hablaron de ideas principales e ideas secundarias. Cuando ustedes hagan su evaluación para las universidades para las cuales quieran concursar por una carrera, de igual manera, les van a hablar de cualquiera de todos este tipo de cosas, de argumentaciones, con ideas destacadas, ideas principales o contextos de situaciones. Continuamos con personajes destacados. En los personajes destacados, creo que aquí en la de Edmundo Valadez, pues dijimos, hay algunos personajes que tienen nombre y algunos son roles. Entonces podemos colocar el rol, por ejemplo, el juez de no sé dónde. Y en el caso de la política agraria, sí se mencionan nombres en particular que han hecho o deshecho de ciertas circunstancias. Entonces, ahí es en donde ustedes tendrían que ver por qué es importante este personaje. Luego dice, acciones que describen más importantes, argumenta. Para todos es más atractivo en una lectura un evento que otro, porque ese evento va a impactar con nuestra historia de vida. Nuestra historia de vida es la que va a determinar qué acción es más importante. Sí, o sea, si la miró, si la besó, si la mató, si la compró, si se fue. O sea, ¿qué ideas son las más importantes en cada una de las lecturas? Y por último, pues ya hicimos nuestra indagación, entonces tenemos que consultar nuestras fuentes estilo APA, ¿va? Bueno, ahora sí. Una vez todo esto, esta información ya la tienes clasificada en tu documento, en una tabla, ahora la vamos a hacer en ¿cómo decirles? Ahora vamos a hacer una reseña. ¿Qué cosa es una reseña? La reseña es hablar de un fenómeno. Y vamos a decir que, por ejemplo, nuestro libro de texto, que es este, que hablaba del hecho histórico. Van a tener que tomar uno o dos parrafitos pequeños para poder expresar al momento de la introducción qué cosa es un fenómeno o qué cosa es un hecho histórico o un acontecimiento histórico. Después van a poder desarrollar toda la información que se les pide porque hay que hacer una reseña. Esa reseña debe de incluir partes de los textos que ustedes tienen. Ya no es necesario que visitemos ninguno de estos dos documentos. ¿Por qué? Porque nosotros ya extrajimos la información. Esto significa que voy a convertir mi tabla en un documento escrito, como si fuéramos a hacer un ensayo. ¿Qué cosa es un ensayo? Un ensayo es un escrito que cuenta con una información que tiene una estructura, tiene un título. Tiene un título, mis amores, y ese título, ¿cómo lo voy a abrir? Entonces es la reforma agraria. Voy a colocar todos los nombres de ustedes, por ejemplo, voy a fingir ahorita que voy a poner nombres. Ajá. Voy a cambiar de nombre, ahora voy a poner X. Ahora voy a ir con otro nombre y voy a poner el último nombre. ¿Ok? Voy a empezar a hacer mi reseña. Entonces voy a colocar, en este caso, por ejemplo, la fecha de entrega. Si queremos colocar una fecha de entrega, 30 de abril. No es cierto, 30 de marzo. Chicos, estoy en vivo, así que estoy bien estresada. Y vamos a poder escribir nuestra información, nuestros datos. No estoy escribiendo nada normal, ¿eh? Solo necesito llenar algunas cosas. Necesito demostrarles algunas cosas.
Bien, mis amores, como ustedes podrán ver, esto es un asunto de un párrafo. Aquí está el famoso párrafo. Voy a manejarlo con 1.5 interlíneas. Voy a aceptar. ¿Vieron cómo creció el párrafo? Ok, ahora lo voy a justificar. Va. Todo el párrafo va a ir en Arial, Calibri o Time New Roman. A mí me gusta mucho el Arial porque es una letra redondita como yo. Le voy a poner 12 y le dejo justificado. Ya está muy bien. Ahora voy a colocar, fíjense el tamaño de esta letra con el tamaño de esta. Es un punto nada más y este es Calibri. La letra de aquí es Calibri. Ahora la voy a convertir en Arial. Y ahora la voy a pasar a párrafo 1.5 porque está en múltiple. Y acomodo. Ya que la tengo así, la voy a poner centrada. Y en este caso son los nombres de los estudiantes. Voy a colocar comas. Con todos los nombres de los estudiantes voy a colocar comas. Y el trabajo va a quedar muy interesante. Porque voy a vaciar la tabla, pero le voy a dar conectores. Esto significa que tengo que encontrar algunas frases que se acomoden con una con la otra para que podamos dar un texto que a la hora de leer tenga una lectura congruente y que sea apropiada. La reforma agraria, el título. Les he enseñado que el título va en 14, va en negritas y va centrado. Centrado. Aquí los alumnos pueden ir 11 negritas, así como está ahorita, y la fecha también puede ir en 11. La palabra introducción va al margen porque es un subtítulo. Lo vamos a hacer en negritas y ya se quedó aquí. Bien, hay una parte en la que ustedes les pido que lo conviertan a doble columna. Y ustedes me dirán, yo no sé hacer eso. Ok, ya que tenga mi texto, fíjense bien qué voy a hacer. Después de la introducción voy a dejar esto normal. Y después ya empiezo ahora sí la reforma, los inicios de la reforma. Y ya voy a hacer mis textos. Mi niño, estoy en vivo, no he trabajado el documento. Sí lo tengo, pero no sé dónde está y no lo voy a buscar ahorita. Ok, solo quiero demostrarles cómo va a lucir un poquito. ¿Va? Aquí está mi punto. Voy a otra vez a ensombrecer esto porque vamos a trabajar con el asunto de la cuartilla. Y ahora sí, aquí voy a manejar mi columna. ¿Cómo voy a hacer mi columna? Déjenme ver, creo que es referencias, creo. Déjenme buscarlo porque no lo recuerdo dónde está. Aquí está en inicio, no. Espérenme tantito porque movimos la barra de herramientas. Aquí está, columnas. Se encuentra en disposición. Van a ir a su barra de herramientas en la sección superior de su Word y van a buscar aquí en disposición. Y van a buscar donde dice columnas. Aquí donde dice columnas le van a dar dos columnas. Y entonces cuando ustedes tengan todo el documento lleno, les va a aparecer esto. A ver, déjenme copiarlo para que pueda... puedan ustedes analizar cómo luce. ¿Va? Ahora lo voy a hacer chiquito para que ustedes vean cómo se ve el documento. El documento se ve más o menos así. Todo lo rojito, no le hagan caso, significa que yo estoy escribiendo cosas que no tienen un son, un sentido, y así fue. La única que aparece bien es la reforma agraria. Y entonces este es nuestro título. Estos son nuestros nombres como estudiantes, la fecha de entrega, la palabra introducción en negritas, el segmento que es nuestro primer párrafo de introducción, que debiera de incluir qué cosa es un acontecimiento histórico de acuerdo con lo que aparece con su libro o sus copias. ¿Ok? Eso de que debiera de aparecer ahí. Y luego ya hablarme de los inicios de la reforma. Ahorita le puse ese subtítulo. Ustedes pueden ponerle el subtítulo que ustedes gusten asociado al tema. Y de ahí escribir, pero primero lo van a hacer en una columna. Y el documento lo van a convertir a doble columna hasta que ustedes terminen. Porque de otra manera el ojo se les tantea
y luego es así que no sé qué estoy escribiendo, me estoy perdiendo, bla, bla. Entonces, no se peleen con eso. Las columnas, a su vez, tienen maneras de procesarse. Si ustedes quieren procesarla, está muy bien. Aquí se maneja con nuestras barras. Se pueden juntar, se pueden alejar. Ustedes deciden. Ajá. La idea es que todo el documento goce de esta visualización de las dobles columnas. Creo que hasta aquí hay una claridad con lo que se está pidiendo. Ahora, necesito ver si alguien de ustedes tiene dudas para darles respuesta por medio del chat, el cual pues agradezco mucho su buena conducta, agradezco mucho la aplicación de la netiqueta y ahorita les hago llegar saluditos. Tengo a Nicole aquí dudas. Tengo a Nicole García Bello, saludos, ella es de Primero 2, Lupita, a Natalia Castillo, a Naomi Morín, a Melanie Miranda, gracias por estar aquí, a Jocelyn Martínez, a Natalia Castillo, a Julio César Benito, a Omar Alonso, a Damari. Les hago llegar un gran saludo y mucho, mucho cariño por estar aquí conmigo. A Damari Hernández, a Jocelyn Alondra, tenemos también a Fernanda Escobar Zapata, a Edith Terrazas, a Miranda Lamilla, a Betty Camacho, a Rosy Pérez, Yareli, Edgar Abel, a Renatita, a Jessica, Samantha, Samar. Son los que están ahorita en la red, así que son los que me pueden orientar en qué puedo ayudarles más, porque no sé qué pudiera estarlos atorando. ¿Cuándo se entrega el trabajo? Fue una de las preguntas que me estuvieron haciendo mucho por el... ¿Cómo se llama esto? Me estuvieron haciendo mucho esta pregunta por medio de Facebook. También me llegó por correo y me llegó por el blog, no me ha llegado, pero sí me llegaron. Chicos, en el Classroom aparecen las fechas y hasta la hora de entrega. En el Classroom van a ustedes a hacer llegar el documento. Si por alguna razón todavía no les llega la llave o también las indicaciones del Classroom, necesito que me manden un correo. Me están escribiendo por Facebook algunas personas que yo los tengo ya como amigos y me están explicando, maestra, no me llegó, o maestra, sí me llegó, o a qué hora lo mando, cómo lo mando. Algunas personas ya me hicieron llegar sus archivos y ya también los regresé porque les hacen falta detalles. Esos detalles que hacen falta, pues bueno, sí se requiere que se acomoden para que puedan tener todos los elementos y no batallar con ello. Ahora, yo sé que aquí tengo personitas del grupo 1-2, no sé si tenga del 1-1, no tengo idea, pero me estuvieron preguntando cosas del 1-1 en el cual me preguntaban, y ahorita que aprovecho que están cosas del 1-2, ahorita voy a hablar del taller del desarrollo del pensamiento, en lo que ustedes me hacen sus preguntas. Miren, para el taller de desarrollo del pensamiento igual les dejé un asunto de conexión en torno a una lectura que son unas lecturas pequeñas, pero que invita a que ustedes se pongan de acuerdo. En esas lecturas tendrían ustedes que tener un correo o una evidencia de comunicación para con todos sus compañeros. Aquí yo tengo un correo, como ustedes verán, tengo un correo. Ajá. Aprovecho el correo para dos cosas. Aquí una, que ustedes vean que sostengo información, que sostengo comunicación con sus con la compañera orientadora, que está solicitando los que estén retrasados esta semana. No le he hecho llegar a nadie todavía, pero no quiero hacerlo. Así que ustedes ayúdenme a que la lista vaya completa y vaya, pues que vaya limpia de ustedes, de sus nombres de ustedes, porque la consigna es que se va a avisar a sus padres de familia. Bien, así como está aquí un mensaje y que estoy dando prueba de que es un mensaje, nosotros también tenemos que tener en cuenta que al momento de que damos una respuesta, y por eso es el uso de la netiqueta que les enseñé, aunque seamos compañeros y nos llevemos de a cuartos con ellos y a veces nuestra forma de llevarnos sea una forma muy intensa, nosotros tendríamos que usar nuestra netiqueta para darle una respuesta a nuestro compañero
o compañera en tenor de la lectura que nos llama la atención y ver qué aprendí, qué entendí, qué aporto. Ajá, y eso es a través del mensaje, para que la chica o chico que está desarrollando todo el documento en PowerPoint pueda presentar primero el primer contacto, la respuesta y por último el mensaje encadenado. No sé si ustedes sepan que se llaman mensajes encadenados, sino ahorita se los enseño. El mensaje encadenado no es otra cosa más que se van a concentrar en esta parte de aquí. Ya vieron que está aquí el mensaje encadenado. Bien, voy a resaltar esta información para que vean lo que yo quiero que vean. Bien, mis amores, esto es un mensaje encadenado. Significa que tengo un seguimiento con el mismo mensaje. Yo doy respuesta y luego vuelvo a dar otra respuesta, vuelvo a dar otra respuesta y luego puedo abrir otro tema con otro mensaje. Sin embargo, aquí como ustedes ven, hay documentos que están involucrados. Esto significa que estoy dando respuesta y que tengo otros 7 documentos involucrados. Estos son mensajes encadenados. ¿Por qué? Porque no todos los mensajes están encadenados. Hay mensajes que llegan solos, como son estos de aquí, o como los que están acá. Algunos de ustedes, como ustedes observarán, ya están llegando. Este es mi Facebook, este es mi lugar, mi sitio donde me llegan cosas de prepa en línea CEP. Entonces yo ya hice, por eso aquí me amanece la palabra mantenimiento de plataforma y me mandan cosas. Estos son los mensajes, los que ustedes deben de demostrar que están teniendo comunicación para los chicos que están trabajando con el taller de desarrollo del pensamiento, para saber qué es lo que ustedes están haciendo, porque luego no sé qué están y nada más me dicen, fulanita de tal dijo que esto, fulanito de tal dijo que esto otro. Y pues no se trata de eso, mis niños. Se trata de que ustedes me escriban y me demuestren que están teniendo la comunicación con el compañero, con la compañera, y de ahí ahora sí expongan cuál va a ser la postura del grupo, del equipo. Ajá. Esto es para taller de desarrollo del pensamiento. Esto es algo que les está haciendo falta llegar. Los archivos que están llegando solamente me dicen que fulanita o sotanito opinó y dijo y envió, pero no me están dando la evidencia. Yo pido la evidencia y es algo que se les dejó en el taller. Bien, me regreso entonces ahora al chat para ver qué dudas hay. Y dice Renata Cortés, ¿cómo se hace el formato APA de referencia? Muy bien, mi amor. El formato APA de referencia me pide que yo vaya a un documento, en este caso, que yo vaya a una plataforma. Yo aquí tengo mi plataforma de Gmail. Espero que se pueda ver. En mi plataforma de Gmail voy a buscar la muerte. Bueno, aquí me da la reforma agraria. Y voy a buscar la reforma agraria en formato PDF. Voy a ver qué cosa voy a encontrar. Y me dice que es la Procuraduría Agraria. ¿Será esa? ¿Será la ley agraria? ¿Cuál será? Bueno, pues para no errarle, mejor me voy al documento. Y recuerden que les dije que en la página NON aparece el nombre. Es el predominio de las presiones políticas. El predominio de las presiones políticas. Aquí está ya. Voy a ir al documento porque es un documento PDF. Lo voy a explorar. Vamos a sacar la fuente de consulta como la quiere Renatita. Y lo vamos a escribir. Este es el documento original. El documento original se llama El predominio de las presiones políticas sobre un ensayo de racionalidad de las decisiones gubernamentales. Ese es el nombre completo de todo el documento. ¿Ok? Vamos a trabajar entonces con el capítulo 4. Entonces, tengo el predominio de las presiones políticas sobre una irracionalidad en las decisiones gubernamentales. A ver si no se me olvida. ¿Sobre un ensayo de qué? ¿Quién sabe? No me acuerdo.
sobre un ensayo de racionalidad de las decisiones gubernamentales. Sobre un ensayo de racionalidad de las decisiones. No me acuerdo. No lo recuerdo, chicos. ¿Qué creen? Que estoy muy tensa. Ustedes no lo crean. Yo estoy muy tensa. No ha sido nada fácil esta semana. Es predominio de las presiones políticas sobre el ensayo de la racionalidad en las, no es de las, es en las decisiones gubernamentales. Los autores dicen que son Tatiana no sé qué, que ahorita lo voy a ver, no sé qué es. Este tipo de cosas regularmente las hago con la intención de poder simplificarme la vida, corazones, porque no. Es Tatiana, ok. Entonces, recuerden que siempre va mi, primero va mi autor. Es Tatiana Elena, entonces va primero el apellido, Beltrán y Puga, así se apellida la chica. Tatiana Elena y de la Torre Yarza. Esto yo se los enseñé ya en internet, mis amores. Ya se los enseñé en clases presenciales el semestre pasado. Yarza. Ahora, ¿qué año es? Bien, voy a ir al documento. No me voy a alucinar cosas. Voy a ir al documento. Dice que es del INAPAM. Voy a buscar el documento. Tengo que encontrar el año. Necesitamos manipular el documento. Aquí está. Primera edición, 1980. Ya estamos haciendo una parte de la actividad, ¿eh? 1980. Abro paréntesis. Y ahora sí ya me pego aquí. Ya tengo entonces el título. Ahora voy a buscar otra vez. ¿Qué sigue? Ya tengo el autor. Ya tengo el año. Ya tengo el título. De él, en este caso es un libro. Ahora me voy a ir al capítulo 4 porque es el que estamos revisando. ¿Cómo se llama nuestro capítulo, mis amores? Este es muy sencillo, se llama política agraria. Vamos a revisar si sí, sí es política agraria. Entonces me regreso aquí y voy a colocar punto y coma. Es 4, capítulo 4, coma. Y ahora necesito ir a ver la editorial. ¿Qué editorial era, mis niños? Es Inán. La editorial es Inán. Si yo tengo duda con la editorial, aquí está, Ediciones Iná. ¿Será Iná? Propiedad, sí. El instituto se llama Instituto Nacional de Administración Pública. Aquí está, yo no lo estoy alucinando. Aquí está, propiedad de, y coincide con este, Instituto Nacional de Administración Pública. Este es su logo, ¿ok? Y aquí está, Instituto Nacional de Administración Pública, Centro de Documentación y Biblioteca, ¿ok? Entonces, este libro se encuentra en la biblioteca, pero lo vamos a tener aquí, Instituto Nacional de Administración Pública. Ese es la editorial. ¿De dónde será esto? ¿Será España? ¿Será Argentina? Ah, no, miren, aquí dice hecho en México. Entonces lo vamos a colocar México. ¿Qué páginas consultamos, mis amores? Ya tenemos el autor, que es Beltrán y Puga. Ya tenemos el nombre del documento, que es hasta aquí. Lo voy a colocar así para que ustedes puedan visualizar las diferentes. Este es el capítulo que vimos, el de la política agraria. Y este es el nombre de la editorial. Ya tenemos el nombre del país y ahora nos hace falta las páginas de consulta. ¿Qué páginas consultamos, mis niños? Aquí no aparece página, es la página 88, ¿sí es la página 88? Es la página 68. Entonces, esta es la página 67, 68
Y vamos a ver hasta qué página llega. Llega hasta la página 81, es esta. Esta es la página 82. Esas son las que vamos a colocar. ¿Qué página dijimos, mis niños? 68 a la 82. Ahí puse 58. Por último, ¿qué debo de colocar? Recuerden que siempre voy a ir a mi consulta porque fui a traer la fuente y ahí está el documento. Entonces coloco la fuente de consulta, copiar, doy pegar y por último coloco el año. Esta es la fuente de consulta que tenemos en este caso del capítulo de la política agraria. Así como yo exploré el documento, ustedes tendrán que buscar entonces ahora a quién. Tendremos que buscar en este caso a, ya cerramos, cerramos esta. No vaya yo a cerrar la transmisión y ahora sí, ¿qué hacemos? Y abrimos otra en donde vamos a buscar Edmundo Valadez. ¿Y cómo se llama la muerte? Siempre les he enseñado que busquemos en formato PDF para que me salga el libro completo. Aquí tenemos. Aquí está el documento. Completo. No son los cinco. No sé, la verdad. Vamos a ver. Nos lo va a cargar. Lo está descargando, está descargando, está pensando. Recuerden que ahorita mi máquina tiene su buffer trabajando a todo lo que da con esta transmisión en video. Y entonces para subir y bajar información se esfuerza un poco mi equipo. Aquí está el documento y pues tiene los mismos datos que ustedes. Tiene el mismo dato. No viene el año. Si no viene el año, ¿qué vamos a colocar, mis niños? Si no viene el año, colocamos la letra S.A. que significa sin año, o las dos letras, ese punto de sin dato. Y todos los otros datos, como es el capítulo, como es el año, la publicación y el país, no se colocan, no van a inventar cosas que no. Entonces, nada más se coloca el autor, el título de la obra, y en este caso, consultado y el año. Esa sería la fuente que ustedes tendrían que trabajar. ¿Dudas hasta aquí, mis niños, o quieren alguna otra información? Dafne dice que hay una, aquí, una rúbrica de evaluación y hay una fecha. Recuerden que las fechas ahorita, como les había dicho en el primer directo que hice, que les dije, es que ahorita la educación en México está como una gelatina, está todo tembloroso. Resulta que yo había dejado esta actividad y luego se escandalizaron en la escuela y dijeron que era una actividad muy grande, que entonces mejor dejara unas actividades más pequeñas y me pidieron dos actividades que son las que ustedes ya saben. Ahorita para esta semana, esta actividad va a ser doble. Porque la primera va a ser recuperar los documentos y hacer las lecturas. Y la segunda es hacer, en este caso, el ensayo. Entonces lo voy a dividir en su Classroom y le voy a colocar fechas distintas. Así que yo ahorita todavía estoy trabajando con el Classroom. Recuerden que yo también estoy aprendiendo y que me equivoco mucho. Yo me equivoco mucho. Y como yo me equivoco mucho, que soy su maestra y que soy una persona adulta, comprendo y entiendo que ustedes también tengan faltas y tengan situaciones. Por eso soy tan comprensiva. Porque yo soy consciente y estoy consciente conmigo misma que me tengo que dar oportunidad porque también no soy falible. No estoy completamente, no soy la gran mujer poderosa, todo sapientísima. No lo soy. Estoy muy lejos de todo eso, ni tampoco soy perfecta. Yo también tengo mis errores y tengo mis contradicciones. Entonces, ahorita en el Classroom se les está pidiendo el trabajo, pero hay ciertas fechas. Yo voy a separar. Lo primero que ustedes me van a mandar, primero que nada, va a ser la tabla. Esa es la fecha que me van a mandar. Cuando yo les diga, van a mandar el primer trabajo va a ser hasta aquí, hasta la tabla. Por eso se maneja del epígrafe 1 al epígrafe 4, van a trabajar hasta la tabla.
Y la otra actividad, que también es en equipo, por eso es ahorita el contacto, ¿no? A ver, ¿quién va a trabajar qué epígrafe? ¿Quién va a trabajar qué? Pero todo tiene que tener un orden. La persona que le toque capturar, captar los párrafos y tienen que demostrármelo a través de los mensajes. Van a cargar tanto la imagen, me van a mandar las tomas de captura de pantalla después del documento que ustedes me hagan, después del archivo, que es este. Después de este archivo, van a incluir las tomas de captura de pantalla después de sus fuentes de consulta. Ahora sí, no importa cuántos renglones se lleven, cuántas páginas se lleven, me van a colocar las capturas de pantalla donde todos los compañeros están contribuyendo para el documento. Ya basta de solapar a los flojitos o a las flojitas. Entonces, ya está esta cosa de, ya está el ensayo. Muy bien, me parece formidable. Ahora vamos a copiar nuestra fuente de mensaje y ahora la vamos a pegar. Y una vez que la peguen, ahora sí, ya vamos a poder, ¿por qué no me quiere pegar? Ya vamos a poder demostrar que nuestro compañero, que nuestra compañera o nuestro compañero está haciendo un trabajo. Ajá, no sé por qué no me deja copiar. Pero estamos teniendo entonces un documento en donde, aparte de mandarme el ensayo, vas a tener que demostrar, no que armaste el documento, pero que sí contribuiste para ese armado. El compañero o la compañera que va a armar, pues obviamente tiene un gran reto, que aunque dijeran, ay, pues si no va a hacer nada, sí, sí va a ser. El trabajo que va a hacer el compañero o la compañera va a trabajar con el armado y tiene que escucharse lógico todo lo que me va a acomodar. Por otro lado, pues es manipular el documento, porque el documento tiene que tener una belleza. No deben estar los correos, no deben de estar hechos a lo loco. No, mis amores, no pueden estar a lo loco. Tendría que tener también hasta cierto punto una prudencia que van a realizar. Razón, porque eso que ustedes van a realizar tal vez pudiera motivar a otros compañeros a mejorar el rendimiento escolar. Y pues bueno, si nosotros no tenemos hasta cierto punto una constancia con lo que estamos haciendo, pues no lo podemos cubrir. Al compañero no se le va a poder cubrir. Entonces, estas son las imágenes que ahorita acabo de pegar. Ahorita les muestro qué es. Aquí está. Yo aquí voy a quitar mi imagen para que vean que solamente queda el puro correo. Y entonces de ustedes tendría que aparecer cuando mandaron el correo y después el cuerpo del correo. Son tres, por lo menos tres, dos pantallas, una que es donde están mandando correo con su compañera o compañero y luego la otra donde viene el cuerpo del trabajo. Porque yo necesito ver el cuerpo del trabajo. Si no está el cuerpo del trabajo, pues ahora sí. Este ensayo que se está realizando, pues lo está haciendo una sola persona, como acostumbramos. Y ahorita, pues no se trata de eso, se trata de que podamos todos ir contribuyendo. Vamos a irnos, empezar a trabajar en en el asunto de la colaboración. Hay personitas que dicen, no, no, yo no quiero, ok, si tú no quieres, vas a tener que chutar, yo nunca me he rajado para eso, es bienvenido. Entonces, habrá que realizar la tabla solito o solita, más aparte, su ensayo. Ajá. También es viable. Aquí lo importante es que también le mandes el correo a tus compañeros de tu determinación y de tu decisión de trabajar solo o sola. Si vamos a trabajar en equipo, pues ese es el reto. El trabajo es un poco menor, es mucho menor. El problema es la comunicación y sustentar la comunicación. Aquí voy a pedir de favor que tengan mucho cuidado con la forma. Por eso les decía, la etiqueta va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor por primera vez me tendré que dirigir con mi compañero con una educación de la cual no estoy acostumbrado a dirigirme. Pero como tu maestra lo va a revisar, si tu etiqueta no es apropiada, entonces yo tendría que amonestarte. A ti que estás transmitiendo el mensaje, no a la persona que lo pega, pero sí a la persona que lo transmite. Así que hay que tener cuidado de cómo nos vamos a comunicar vía correo para poder hacer nuestro ensayo con las fuentes demostrando
que se está teniendo un ay. Ya me mandaron más cosas de prepa en línea. El correo, se tienen los correos, aquí están, ya está, ustedes saben qué onda con mis cosas, aquí ya se están enterando de mis chismes. No lo vean, no lo vean, ¿va? Es que no sé si me están viendo. ¿Y creen que pausé el video? 58, 58, 57 y 58. ¿Qué son estas? Y no sé ni en dónde estoy. Ya me perdí del chat. A ver, espérenme tantito. Es que acá donde está el chat, ya me perdí, chicos. Espérenme tantito. Yo sé que están en, estoy en vivo. Se me acaba de, me acabo de salir sin querer queriendo de mi chat. Y estoy preocupada. Así que espérenme tantito. Denme unos segundos porque tengo que buscar el trabajo que se está publicando en vivo. Y me parece que me estoy quedando con solamente algunas personitas que no puedo dar con ustedes. Aquí está. Se está teniendo un Ya. Ay, mis niños, qué susto me llevé. No, ya me mandaron más cosas de prepa en línea. Bueno. El correo. Tienen los correos, aquí están, ya están, ustedes saben. Dejen, callo el perico, o sea, yo misma. Estoy checando porque les digo que monitoreo por medio donde veo el chat y no lo puedo ver aquí porque o doy la clase o veo el chat aquí en la pantalla y me tengo otro equipo. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ya hicimos una cosa en APA, así que ahorita ya me quiero ir a cenar, yo espero que ustedes también. Y ya son las 8:14, tiempo hora de la Ciudad de México. Hoy es día 27 de marzo del 2020. Ya tenemos una semana que no nos vemos. ¡Ah! Así que, mis amores, dudas, porque ya me quiero ir a cenar. Dudas, dudas. Quítate cosas, no me deja ver más dudas. Chicos, por favor, déjenme sus impresiones. No sé qué me están diciendo. Jimena Olvera, muchas gracias por estar aquí. Dafne, Renata, recuerde, Renatita, de mandarme su correo o consigue el Classroom con alguno de sus compañeros para que la pueda agregar. Necesito agregarla. Ya contesté las dos cosas que estaban ahí en línea. Muchas gracias por portarse tan bonito, mis niñitos. Gracias por mandarme tantos corazones de afecto. Yo también los quiero mucho. Yo también los quiero. ¿Va? Mis amores, la semana entrante muy probablemente también haga otras dos o tres sesiones dependiendo de la carga. Si veo que hay mucha duda, dejo otra actividad. Va a haber una actividad que es un examen. Así que no les sorprenda, va a haber un examen y va a ser en línea. Así que va a haber un momento en el que les diga, tienen examen, les avisaré el lunes o martes para que el examen se haga jueves o viernes y todos tengan examen a la misma hora. Van a tener acceso a la red. Se les avisa con tiempo para que todos y cada uno de ustedes tengan el acceso de manera simultánea, porque así son los exámenes. Entonces, no les tome por sorpresa. Vamos a tener un pequeño examen. Van a ser solo 10 reactivos y porque necesitamos evidencia de que estamos haciendo un trabajo. Se va a contestar en línea por medio del Classroom, obviamente, por medio del Classroom. Mientras, de aquí al lunes ya tengo otra cosa que estudiar, cómo hacer un examen en el Classroom. Y yo les voy a mandar su examen. Les voy a mandar la fecha y el tiempo máximo de elaboración. Así que, por favor, les voy a estar avisando para que ustedes tengan el acceso a la plataforma, en este caso de Classroom, y puedan presentar su examen en tiempo y forma. Ay, perdón. Es que tengo aquí un ventiladorcito y ya se está bajando la temperatura. Entonces, me está haciendo estornudar. Ustedes disculpen. Estamos en tiempo aquí real. No es alucinator. Así que
Mis niños, más dudas. Más dudas. Ya me quiero ir a cenar. Ya me anda de comer. Les recuerdo, mis amores, que de acuerdo con las indicaciones que recibimos el día viernes, este fin de semana el blog se va a limpiar. Yo voy a tener que quitar cosas y se van a depurar. Por lo tanto, para que no se sorprendan y que digan, ¡ay, qué pasó! Ya nos dejaron sin nada. No, 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 no. El lunes se vuelve a llenar con las indicaciones ya de la semana. Algunas personas ya van a dejar la información desde a lo mejor mañana o pasado, pero se va a depurar. Así que si ustedes tienen todavía cosas que descargar desde el blog de primeros grados, pues descárguenlo de una vez porque van a desaparecer sin previo aviso. Yo desde ahorita les estoy avisando, les estoy alertando que es muy probable que desaparezcan cosas del blog y vuelvan a aparecer otras. Y entonces luego queden atorados de no sé qué cosa entregué, qué cosa no. Así que por favor, presten mucha, mucha, mucha atención. Por mi parte ha sido todo, son las 8:19, tiempo hora de la Ciudad de México. Hoy es día 27 de marzo del 2020, yo soy Rosa María Molas Bárcenas, estoy su maestra de introducción a las ciencias sociales en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa Normal de Coacalco, en la cual nosotros nos encontramos reunidos. Esta es la tercera transmisión que hago en esta semana con diferentes